Están amigos, mi nombre es Giancarlo. Hoy vamos a dibujar a Tails de Sonic. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es dibujando su oreja. Entonces para eso vamos a hacer esta forma como un triángulo, solamente que sin cerrar por abajo, ¿no? Ya después sí haremos un triángulo ya adentro y este sí lo cerraremos. Luego ya vamos a sacar por acá una línea y vamos a dejar un pequeño espacio para dibujar sus como tres cabellos que él tiene, ¿no? Entonces vamos a hacerlos por este lado y vamos a ir bajando un poco de esta forma. Este espacio que dejamos acá es para dibujar su otra oreja, bueno. Entonces vendría de esta forma, lo mismo en forma triangular, pero pues ya no se vería tan como tan bien, ¿no? Ya luego vamos a de este cabello bajar una línea y lo mismo por acá atrás para hacer su cabeza. Bueno, ya por aquí esta línea curva para hacer como su boca y lo mismo por acá abajo, ¿no? Ya por acá arriba pues vendrían que como los bigotes de nuestro Tails. Vamos a hacer lo mismo, unos tres, así más o menos como en el cabello. Bueno, podemos hacer un cuarto también por acá de esta forma. Y bueno, ya por aquí de este hueco más o menos que vemos en esta parte que dejamos, haremos el ojo de esta forma, lo vamos a pintar. Y ahora vamos a dibujar el otro es mucho más pequeño para que se vea como que la imagen está hacia allá, no hacia el fondo. Entonces vamos a tener eso presente. Lo mismo, vamos a pintar esta parte adentro y listo. Ya por acá vendría la nariz, haremos un círculo, dejamos así una luz y ya. Por aquí vendría la boca, bastante sencilla. Bueno, en el cabello acá vamos a alargar un poco más el cabello, si no se va a ver un poco raro, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a dibujar el cuerpo. Aquí haremos unos cabellos. Este Tails es de pelo en pecho, algo así. Y vamos a hacer aquí como su barriga. ¿Listo? Luego ya vamos a repasarla de esta forma y ya. Ahora vamos a sacar de este lado un brazo, lo vamos a hacer como si nos estuviera saludando, ¿no? Y por acá haremos como el guante que él usa. Bueno, de Sonic casi siempre utiliza como esto en los brazos y en los pies, ¿no? Como este guante, esta media, no sé la verdad qué es. Y vamos a dibujar por acá los dedos. Entonces vendría algo así, con la palma abierta, como ya les dije, como saludándonos. Y vamos a dibujar sus dedos de esta forma. Bueno, por acá detrás vendrían los otros bigotes, que vendrían siendo estos mismos, ¿no? Por acá vamos a sacar el otro brazo. Lo vamos a hacer con la palma abierta, pero hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer como esta especie de guante. Por aquí comenzaremos lo mismo a dibujar su mano y hacer acá sus dedos. Y ahora vamos a continuar haciendo sus pies. Entonces comenzaremos con este, ya que este está por encima del otro, ¿no? Como ya les había comentado, lo mismo que ya en los brazos, ¿no? Entonces lo haremos de esta forma y aquí haremos su zapato. Ya por aquí cerraremos y ya. Lo mismo, la línea de este pie. Vamos a hacer aquí la media, por así decirlo.
Y el zapato. Ahora vamos a seguir dibujando las colas. Pues no digo las colas porque parecen como dos, ¿no? Entonces por aquí haremos la primera. De esta forma. Y por acá haremos esta especie de triángulos. Y por acá ya vendría la segunda. Lo mismo repasaremos por acá. Como ya les dije, este tile tiene como dos colas, ¿no? Bueno amigos, aquí tenemos a nuestro Tile Doll. No olviden suscribirse en mi canal. Tengo más personajes de Sonic, entonces me gustaría que lo revisaran. No olvides darle like. También tengo un segundo canal donde voy a estar pintando varios dibujos. Entonces también no olvides compartirlo a tus amigos que les gusta Sonic. O si te gustó mucho el dibujo, pues compártelo a tus amigos. Nos veremos en un próximo video. Ya hasta luego.